qué tal espero que se encuentren muy bien terminé de bordar el muñeco de la familia lele de la niña lele vamos a ver qué puntadas utilicé para ello empezamos acá arriba en el sombrero bordado fantasía sombrero panchito o tomé la puntada de aquí abajo es la misma de las mangas, o sea, de la camisa y del pantalón. Bordado fantasía, camisa, muñeco panchito lele. El gabán, ya saben ustedes, amigos, amigas, que es el bordado fantasía, muñeco panchito otomí. Eh, ¿Qué más? Esto es puntada de relleno. Todo lo demás es con, más bien delineado con punto atrás, punto atrás, punto atrás. Yo les he dicho que cuando hay, quiero resaltar el contorno hay que poner un color más fuerte. En este caso fue un café oscuro. Y acá en el pantalón y en las mangas fue un color más fuerte que el que tiene la camisa, un color... Amarillo metálico. Aquí es un color más fuerte que el metálico que utilicé para el gabán. También les comenté, bueno, he visto los comentarios que donde ustedes preguntan, ah, yo pensé que iba a enseñar las puntadas. Las puntadas ya, por eso se las estoy mencionando. Por ejemplo, bordado fantasía, sombrero, muñeco o tommy es cuando las menciono, pero al final del video les pongo los links. Ya me di cuenta, bueno, yo les había preguntado que si se veían porque veía algunos comentarios sobre de esto de que no enseñaba las puntadas. Algunas de ustedes me dijeron que no, que no se ven los videos al final. Eh, en un celular, voy a mostrarles ahorita un celular y una tablet. Aquí en el celular... Se pueden ver los videos, miren, aquí están los que pongo cuando nada más le das link, vamos a este. Bueno, ahí están los anuncios, después de los anuncios ya aparece el video. Bueno, este es en el caso del celular que ya vieron que al final sí aparece. Ahora les voy a enseñar una tablet. En la tablet ya vieron que... Al final no aparecen. Yo creo que en ciertos dispositivos no aparecen. En la tablet ya me llevó al video, pero no aparecieron al final en una tablet. En el celular pues ya me llevó también al video. Que les digo que le damos clic al final y ahí está el video. Pues ya voy a ver otra opción. De poderles poner los links. A ver si en la cajita de descripción. Ahí se los pongo para que los puedan abrir. Y si no, pues les voy a poner los nombres de los videos. Eh, sí, los nombres aquí. Por ejemplo, bordado fantasía tal, fulano, bordado fantasía tal. Y ya, pues ustedes ya lo buscarán con los nombres. Espero que haya sido de tu agrado esta forma en que lo bordé. Bueno, no se los mostré por atrás. Así es como queda. Así es como quedó por la parte de atrás. Eh, también me decían y bueno y por la parte de adelante. También me preguntan o me dicen en el caso del dinosaurio que lleva pintura y este también lleva pintura, que por qué no les enseño la pintura, por qué no les enseño a pintar. Ya les he comentado que estas pinturas que yo les pongo a mis diseños, pues es a mi forma, a mi manera. Para nada tengo experiencia en la pintura, por eso es que no no me animo a hacerles un video con pintura. Quizá la mejor este que es tan sencillo pudiera hacer, pero ya más se lo dejamos a las expertas. Bueno, si les gustó este panchito de la familia de la muñeca Lele de Danal de Edith. Marta Hernández les da las gracias por ver el video, les manda muchos Besitos, un cariñoso abrazo y primeramente Dios. Nos vemos en otra ocasión.